Bueno, pues presentamos el último punto del decálogo, es el relacionado con los medios de comunicación públicos aragoneses, la radio y la televisión pública. Esta cuestión para Podemos es muy importante en el sentido de que afecta pues a la calidad democrática de nuestra democracia, a un derecho fundamental como es el derecho a la información, la libertad de prensa, y creemos que además hay que abordarlo no solamente como una mera declaración formal que existe pues en la Constitución, en los textos legales, sino que realmente la libertad de prensa es mucho más que una declaración y tiene que trasladarse en la realidad social que hay, en los medios que hay, en las condiciones en las que trabajan los medios, en la realidad empresarial que hay detrás de esos medios, porque si no nos quedamos simplemente en declaraciones formales que luego no tienen una traslación a la realidad, ¿no? En ese sentido, sí que creemos que es importante a la hora de abordar esta cuestión hacer una referencia un poco al contexto que existe en Aragón, el contexto general del sistema de medios de comunicación que tenemos, que desde Podemos consideramos que está claramente caracterizado, bueno, desde Podemos y es un dato objetivo, como un oligopolio, prácticamente como un monopolio, ¿no? Es un proceso que se ha iniciado desde hace ya algunos años, el proceso de concentración empresarial de los medios de comunicación, que llega hasta hoy día. Estamos viendo en los últimos días incluso pues decisiones empresariales que abundan en este proceso de concentración empresarial de los medios, y que hace que veamos que periódicamente pues cada vez muchos de estos medios, de radios, de periódicos, de sitios web de nuestra comunidad que atendían a diferentes grupos empresariales, acaban siendo absorbidos y acaban pues en manos del mismo grupo empresarial, ¿no? Esto es un proceso que está ocurriendo, es un hecho objetivo, y creemos que es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar el papel que tienen que tener los medios públicos, porque los medios públicos juegan un papel muy importante en todas las sociedades, pero sobre todo cuando el papel de los medios privados adquiere los tintes que están teniendo en nuestra comunidad, ¿no? Estos procesos empresariales, bajo nuestro punto de vista, desde luego, pues tienen un papel muy negativo a la hora de afectar a la pluralidad de los medios, de la formación de la opinión pública, y creemos que nos retrotrae a épocas anteriores. Pues muchos de nosotros, aunque tampoco somos muy mayores, recordamos cuando había un solo canal de televisión. Y ahora, curiosamente, existen muchos canales, pero resulta que muchos canales, no solamente de televisión, sino muchos medios de comunicación, que vemos que en el caso de Aragón, detrás de esos multiplicidad de canales, hay una única voz. Entonces, quizás el que haya muchos canales y detrás una única voz es bastante parecido a cuando había un único canal con una única voz, ¿no? Esto hace que a los ciudadanos nos lleguen muchas veces una misma versión de las cosas, porque detrás de esta realidad del sistema de medios lo que hay son empresas. Empresas que evidentemente tienen un interés empresarial, esto es lógico, y hay detrás un interés de maximizar el beneficio. Y cuando nuestro entorno mediático está tan caracterizado por una concentración empresarial, pues hace que quizás el interés público acabe muy arrinconado y la voz predominante pues acabe siendo un poder mediático que está siendo cada vez más fuerte frente al interés general y frente al poder político, que es el legítimo, el elegido por los ciudadanos, ¿no? Entonces vemos con preocupación que se está produciendo una merma de la pluralidad que afecta a el poder político, que es el legítimo, ¿no? En esta situación, además, está asociado, bueno, esto además quería decir que no solamente es una valoración que hace Podemos, sino que el pasado día 3 de mayo, que fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el propio presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, que es la asociación que aglutina a la mayoría de los profesionales de periodistas de Aragón, puso de relieve este proceso de concentración empresarial y dijo que claramente que este proceso empresarial estaba produciendo que hubiera zonas de sombra en la información en Aragón, que haya temas que quedan fuera del foco mediático, aunque objetivamente y bajo criterios periodísticos deberían ser cubiertos, pero provoca que queden fuera de foco y queden en zonas de sombra, y esto nos parece que es preocupante, ¿no? Asociado a este proceso, y creemos que hay que ponerlo muy de relieve porque tiene el mismo peso o muy parecido, es el proceso de precarización de los profesionales del periodismo en Aragón. Creemos que sin periodistas no hay periodismo, y esto afecta a un derecho fundamental, ¿no? Afecta porque realmente en el momento en el que se está produciendo este proceso de concentración empresarial,
va asociado a la caída brutal de las condiciones en las que estos profesionales que garantizan la libertad de prensa desarrollan su trabajo. Es decir, que su producto, que debería ser de calidad informativa, es imposible desarrollarlo con unas mínimas condiciones. Y en este sentido, a reducirse la competencia entre medios, puesto que hay un único grupo empresarial que domina la situación, no hay competitividad. Curiosamente, la libertad de mercado acaba produciendo que no haya competitividad, puesto que las condiciones las marca uno solo. Y claro, la empresa aplica criterios de eficiencia, entre comillas, con lo cual pues se precarizan los salarios, que en estos momentos se trasladan al sector teóricamente público por el sistema de externalización que tiene la televisión aragonesa, y acabamos viendo cómo los salarios más bien parecen becas, las cargas de trabajo son desbordadas, es imposible cubrir con unos mínimos criterios de calidad la información con estas situaciones, los profesionales no tienen, estoy hablando ahora de la televisión y la radio pública, no tienen unos mínimos medios para poder abordar el trabajo con unos mínimos ratios de calidad, los horarios están sobredimensionados, hay temporalidad. Todo esto creemos que no garantiza unas condiciones mínimas para que los profesionales puedan hacer su trabajo con unas mínimas garantías. Es decir, están abocados a trabajar unas condiciones tan precarias que afecta directamente a su imparcialidad. En este marco, creemos que los medios públicos, la radio y la televisión aragonesas, pues juegan un papel trascendental, ¿no? Que deberían garantizar la pluralidad, la calidad de la información y el servicio público, ¿no? En este sentido, abordamos cuestiones concretas de la regulación legal de la Corporación Aragonesa de la Radio y la Televisión en Aragón. Creemos que hay que abordar por un marco claro de una televisión que se aborde desde el criterio público, que sea desde un criterio profesional y desde un criterio de despolitizarla. Con esto nos estamos refiriendo, no estamos cuestionando la profesionalidad de ningún periodista, de ningún profesional. Queremos incidir claramente en esto, no estamos hablando de los profesionales, estamos hablando del sistema, del medio, de la forma en la que está regulado y de los cauces que están arbitrados y que también por la vía de hecho se están utilizando en la televisión pública aragonesa y en la radio. El marco legal es realmente obsoleto, estamos hablando de una ley de principio del periodo autonómico que ha tenido prácticamente reformas muy puntuales y que por lo tanto está absolutamente superado por la realidad mediática en todos los aspectos, ¿no? Es una ley además que yo creo que tiene una gran ambigüedad que por lo menos por eso puede avanzar el tiempo porque lo admite todo, ¿no? Entonces se va avanzando en la política en la radio y la televisión aragonesa de una forma por vía de hechos consumados porque es una ley que es tan ambigua que regula unas cuestiones básicas pero creemos que no modula claramente este criterio de profesionalidad frente a la politización, ¿no? Creemos que claramente tampoco el sistema que se ha utilizado no aborda el sistema de garantizar la calidad de la información y evitar la precariedad. En estos momentos, el hecho de que desde los medios públicos aragoneses se esté permitiendo la precariedad arrastra también a la precariedad de los profesionales en los medios privados, por esa tendencia de que al final se derivan la producción de tanto de informativos como de programas de entretenimiento a medios privados y acaba todo al final en las mismas manos. Por lo tanto, se produce una situación que la propia dinámica pública arrastra a la privada. Luego también hay una serie de cuestiones que habría que abordar, seguramente desbordan el marco de este punto, pero que habría que tener en cuenta, como son las ayudas a la producción audiovisual independiente, que en nuestra comunidad está abandonada totalmente a su suerte. Las personas que están enfrente de empresas de este tipo realmente no tienen unas mínimas ayudas para realizar su trabajo. Hay un tema desde la televisión pública que habría que abordar, que es la renovación tecnológica. En estos momentos, bueno, cada vez que se habla del coste de la televisión pública, sobre todo, se habla pues en comparación con otros territorios, un coste aceptable, etcétera. Pero claro, no se habla que muchas veces estas cifras están maquilladas, puesto que no se hace inversión tecnológica. Y nos vamos a encontrar en un momento en el que realmente, en cualquier tipo de empresa, si no se aborda este tipo de cuestiones, que son presupuestariamente importantes, realmente va a haber un momento en el que se van a tener que abordar. Es una forma de que, desde luego la cuenta de resultados salga muy bien, pero es también una forma de maquillarlo. La renovación tecnológica y la inversión en este sentido sería importante.
y, como insistía anteriormente, en el tema de la despolitización. El modelo que tenemos en este momento creemos que facilita que el gobierno de turno, sea el que sea, ejerza presiones. También creemos que hay que ser honestos, y el modelo facilita que ejerzan presiones todos los agentes políticos. De otra forma lo realizan, pero también es cierto que el modelo favorece que el partido en el gobierno pueda realizar una presión mayor y que esa presión sea más factible que se traslade al producto final. Y en ese sentido creemos que hay que buscar desde lo público modelos para que esto se evite. Y existen modelos, hemos visto épocas muy concretas de Televisión Española en la que desde el modelo público se ha garantizado la independencia en la información. Existen modelos públicos, la BBC es un modelo de que puede existir una televisión pública independiente y profesional. Por lo tanto, creemos que hay referentes y tenemos la oportunidad de hacer un modelo de televisión despolicitada, despolitizada y democratizarla y acercarla a los ciudadanos. Para no alargarme más, voy a referirme concretamente a las medidas, pero sí que creemos que el papel que ha de jugar la televisión pública en Aragón es, en la televisión y la radio, son fundamentales en el contexto en el que nos estamos moviendo y que desde un punto de vista de lo público, de defensa de la soberanía popular, del poder que debe tener el poder político frente al poder empresarial, es fundamental, porque si no realmente nos vemos abocados a una situación de total desprotección de lo público, porque solo hay una voz y los ciudadanos crean su opinión única y exclusivamente a través de voces muy determinadas. Entonces, lo que estamos abordando es una reforma de la ley de creación de la corporación, en la que abordamos que el Consejo de Administración debe tener una formación mucho más plural, mucho más abierta, en la que la sociedad tenga una mayor presencia, no solamente de la conformación actual que tiene en la legislación, sino que se abra más, que tenga una conformación más profesional, aunque de alguna manera se recoge la actual legislación, pero por la vía de los hechos acabamos viendo que es una designación marcada por criterios eminentemente políticos y partidistas. Creemos también que la elección del director general debería darse con criterios marcadamente de independencia, experiencia y eficiencia en la gestión. Que los directores de la televisión y la radio deberían ser designados a través de un proceso de concurrencia competitiva y que deberían defender y presentar ante el Consejo su propuesta en procesos eminentemente públicos. Y que la producción importante de los servicios informativos, que tienen un carácter especialmente sensible, no debería ser externalizada. Esta es una cuestión fundamental. Creemos que además que se puede abordar de una forma que se garantice la eficiencia económica y que sería una cuestión básica. Y para acabar, creemos que se debe tener en cuenta en todo esto, sobre todo a la hora de regular las externalizaciones, que se intente evitar la concentración empresarial y que la corporación tenga un papel activo, cuestión fundamental, en la comprobación de que se comprueban que en las empresas concesionarias se cumplen las condiciones laborales y materiales de los trabajadores, porque es lo único que garantiza finalmente la calidad de la información y que el servicio público que se realiza desde la corporación, desde la radio y la televisión pública aragonesa, sean de calidad y que los ciudadanos y ciudadanas aragoneses tengan una televisión y una radio públicas de calidad. Esa es la propuesta.